El circuito de baloncesto en la costa del Pacífico, Cibacopa, llega a la Ciudad de México. Luego de su fundación en 1980, la Liga Profesional tendrá por vez primera un equipo representante de la capital del país, ya que este día fue anunciada la creación de Los Ángeles de la Ciudad de México, nueva franquicia de Cibacopa, con la que el básquetbol profesional retorna a la ciudad de los palacios. La escuadra capitalina tendrá como sede el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Alcaldía Benito Juárez, y contará con el apoyo de autoridades deportivas de toda la ciudad e incluso de los capitanes CDMX, equipo integrante de la NBA G League. El anuncio del nacimiento de Los Ángeles de la Ciudad de México se da a unos días de haberse confirmado el retorno al circuito de los Frailes de Guasave, con lo que la temporada 2024 contará con dos nuevas playeras dentro de Cibacopa. Y nosotros no nada más buscamos que este proyecto trascienda más allá de lo deportivo hacia lo social, sino también trabajamos muy fuerte para que este proyecto esté hecho para trascender más allá de nuestras vidas. Queremos que este proyecto, y hemos trabajado en construir los cimientos para que dure más de 90 años, que dure varias décadas, y que el día de mañana que nosotros no estemos aquí, este proyecto, este equipo, Ángeles de la Ciudad de México, pueda convertirse en un referente cultural e histórico de esta ciudad, que pueda unir a los diferentes extractos de esta ciudad, de la gente de Ciudad de México, en una misma camiseta. Si eso se logra, este será un legado de la alcaldía, un legado de esta administración. Quiero agradecer mucho a la liga, al presidente Leonardo Félix Ruiz, ingeniero Omar Villanueva, licenciado Omar Canizales, a Sergio, a todo el equipo de la liga, porque pues desde el día uno siempre confiaron en este proyecto. Siento como si fuera ayer, ¿no? Hace apenas unos meses cuando llegué con esta idea a la oficina de la liga, y pues siempre, como cualquier idea nueva, pues es muy común que surjan los típicos imposibles, los típicos no se puede, pero la liga siempre creyó y nos enfocamos en los cómo sí, en construir los caminos que nos permitieran estar aquí sentados el día de hoy. La Cibacopa, para los que no sabían, es la liga más histórica de México, la liga activa más histórica de México. Tiene casi medio siglo y se dice mucho que es el circuito más intenso del país. Yo creo que probablemente sea el circuito más intenso de América Latina. Cuando me preguntaban mucho por qué Cibacopa, por qué la Ciudad de México, pues yo decía que a la Ciudad de México le hace falta la Cibacopa, y a la Cibacopa le hace falta la Ciudad de México. Quiero agradecer también a los capitanes de la Ciudad de México, a Nuño, a Adriana, por su apoyo. Quiero agradecer desde aquí también a Nacho, el presidente de Capitanes, por los buenos consejos que me ha dado. También quiero dar las gracias por estar aquí, y les digo que esta semana es doblemente histórica para esta ciudad, porque así como llega la Cibacopa, se anuncia que llega la Cibacopa por primera vez en casi medio siglo, también por primera vez en más de medio siglo llega la Liga Mexicana del Pacífico de béisbol. Van a haber juegos esta semana de pretemporada.